¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarlos como siempre. Siempre abrimos el programa con una sonrisa porque creemos que a partir del momento en que nosotras somos unas diosas, o por ejemplo, o por lo menos así queremos creerlo, tenemos la responsabilidad de intentar hacer un mundo mejor, de intentar que nuestro país, que nuestras familias, nuestros hogares, nuestro entorno más cercano sea un entorno de felicidad, de tranquilidad, de armonía. El día de hoy tengo un panel reducido de diosas invitadas, pero mire, le voy a decir que realmente estas señoras merecen que nos quitemos el sombrero, nos pongamos de pie y las respetemos y honremos como corresponde. El día de hoy vamos a hablar con madres de hijos discapacitados. Y en esta ocasión tengo el orgullo de tener a dos mujeres. El resto de las mamás, bueno, ha habido de pronto confusiones en horarios, probablemente eso ha sido, quiero creer que eso ha sido porque sé que hay mucho compromiso en estas mamás y en alguna otra ocasión las tendremos a todas en el programa. Estoy con Lucila de Oropesa, Lucila abogada, encantada de conocerla, Lucila. Usted es mamá de un niño, de un hijo ya grandecito, con síndrome de Down. Bienvenida, ¿cómo está Lucila? Gracias Verónica, gracias por el espacio. Qué importante hacer conocer las vivencias que tenemos con nuestros niños con necesidades especiales. ¿Así se los denomina? Yo estoy usando malos términos. Corríjame, por favor. Malos términos no, pero actualmente el denominativo de discapacitados ha cambiado. Ya. Ahora son personas con necesidades especiales o personas con necesidades diferentes. Muy bien, es importante porque así vamos aprendiendo, además de conversar con ellas. Y también estoy en compañía de Victoria Quispe Quispe. Ella es una mujer trabajadora, pero además es mamá de un niño sordomudo, a quien ya le estaba haciendo señas hace rato y ellos comunicándose unos a otros, porque las mamás en realidad no necesitamos gran cosa de señas, las mamás ya nos entendemos con nuestros hijos. Victoria, qué gusto tenerla acá, gracias por haber venido. Yo la agradecida soy yo por habernos invitado, comadre Verónica, me siento en este momento muy orgullosa y muy honrada por invitarnos a este programa. Agradecer, comadrita Verónica. Bonita, muchísimas gracias. Hace algunos años atrás, lastimosamente, nuestra sociedad era muy cruel. Escondía a los niños que tenían algún tipo de diferencia, llamemos diferencia simplemente. Un niño tenía síndrome, yo recuerdo todavía acá alrededor del estadio, había un niño encerrado dentro de una casa que miraba todo el tiempo de su ventanita, era un niño con síndrome de Down. A los niños con problemas de sordos o mudos o que tuviesen cualquier otro tipo de retraso leve, moderado, grave, profundo, que hayan tenido falta de oxígeno en el cerebro, en fin, todas estas razones eran motivos para esconder a los niños. ¿Cómo recibe una madre el momento, la noticia, en que cuando le dicen que el niño no va a escuchar, por ejemplo, ni va a hablar? ¿Cómo se sintió Victoria? Bueno, yo me he sentido muy mal cuando a sus 4 años me he dado cuenta que mi hijo no escuchaba, no hablaba, pero sí pronunciaba una palabra y tenía esperanza que iba a hablar. Al final no hablaba y nos hemos sentido mal. ¿Qué siente la mamá? ¿La mamá se siente culpable de repente? ¿Crees que has hecho algo para que esto haya sucedido? Por un lado, sí. Me he sentido mal porque tal vez por el motivo de trabajo, un descuido, se ha enfermado. A mi hijo le ha dado a sus 7 meses meningitis, en cual he estado internado 1 mes en el hospital obrero. Tiene una vena anulada. Y cuando le hemos sacado, otra vez ha aprendido a sentarse, gatear.
O sea, como, le vino normal. Como un retroceso. Sí, él nació normal, Victoria. Él escuchaba, tú veías normal, que le escuchaba. Normal era. Y entonces cuando, en cierto lugar sí, como mamá, un poco me siento culpable porque si yo hubiera tomado un poco atención, tal vez hoy estaría normal. Pero él no estaría. Hay veces sí, a sus 8 años le hemos colocado junto con su hermana al colegio normal. Entonces se lo hemos comprado una mochila para su hermana menor. Y él lo ha tomado, se ha cargado, yo quiero ir. Entonces de esa manera hemos puesto los dos, su hermana menor. ¿Y han ido al colegio? Los dos iban al mismo curso. ¿Sí? Ha cursado hasta los cuarto básico. ¿Hasta cuarto básico? Ay, no. ¿O sea, él ha aprendido a leer y a escribir? Sí, solamente no podía hacer los dictados y mediante los médicos, a mi esposo le habían dicho que en Eric Boulder del Obraje, del, sí, le han indicado y ahí ya. ¿Y la relación familiar? ¿Cómo cambia la relación familiar? ¿El esposo, el resto de la familia? ¿Qué sucede en ese hogar cuando hay uno de estos problemas? Al principio sí, todos nos hemos sentido mal, porque en el colegio los mismos amiguitos le decían sordo, oye sordo, mudo, así, trataban de un poco, siempre un poco de discriminación, lastimar. Pero él era bueno, él era en el curso el más grande, entonces a los pequeños le cuidaba, le gustaba, se los agasaba. Ah, sí, cariñoso. Él es bien cariñoso, es bien amoroso. Sí, es bueno, qué interesante. Él no está quieto. Ya. Hace todo. Muy activo. Incluso maneja movilidad. Ah, cuando mira, cuando su papá, ¿sí?, no le, hay veces algún foco se le, mi esposo es chofer. Ajá. Y entonces hay veces un foco no le prende, él va y lo arregla. Ay, fabuloso además. Sí. ¿Tú qué haces? Yo costuro. ¿Tú? Soy confeccionista. Confeccionista. Yo. Entonces mi esposo es chofer, pero doy gracias a Dios, tengo un apoyo y el Señor nos está bendiciendo y es lo único que queremos. Que hay veces las mamás nos sentimos mal, pero ¿Cuántos hijos tienes? 5 hijos. Sí. Ya. Y él es normal, solamente no te hace caso cuando le hablas. Claro. No te hace caso. No escucha, claro. Y cuando le llamas no te responde y solamente eso es. Todo lo es normal, normal, él es normal. Hay otros mejores, por ejemplo, que son, no pueden caminar, claro. Otros están en silla de ruedas. Eso es lo peor. Tú das gracias a Dios, sí, me imagino. Gracias a Dios, mi hijo es normal. Muy bien. Yo digo que está normal, pero y en el futuro tal vez tiene su futuro, se va a sobrevivir. Y además sí, si es así de hábil y todo, claro que sí. Gracias, gracias, Victoria. Yo voy a volver enseguida porque quiero saber si tú ya hablas con el lenguaje de señas también, porque la mamá termina aprendiendo absolutamente todo. Lucila, voy a ti, ¿no? Porque en el caso tuyo, el momento en que nace, uno ya ve los rasgos característicos de un niño Down. ¿Tú tienes otros hijitos? ¿Es tu único bebé? No, Juan Pablo es mi hijo mayor y Teresita mi segunda hija. Tengo 2 hijos. 2 hijos. Claro. ¿Él es el mayor? Mayor, Juan Pablo. Ah, ya, ¿tienes unita más? Claro. ¿Ya? Lo que pasa es que el síndrome de Down, hay 3 tipos de síndrome de Down, sí, ¿no? Entonces, lo que tiene mi hijo es trisomía del par 21 y no es hereditario. Entonces, nació Juan Pablo y el ginecólogo, el pediatra me decía, Lucila, ¿cuándo? Otro niño que no se va a volver a repetir. Claro. Entonces, nació Teresita y a Dios gracias, bien. Uh-huh. Pero, y dime, ¿cómo se siente la mamá? ¿Se culpa también? Porque creo que esa es una característica nuestra, ¿no? Siempre nos estamos culpabilizando las mujeres. No me vas a creer, Verónica, pero nunca me he culpado. Yo siempre he pensado y creo que Dios nos manda al mundo, a todos, como Él quiere. Y con misiones específicas, ¿no? Claro que sí. Mira, Juan Pablo es un ángel en mi familia, lo amamos, lo hemos traído con mucho amor y por tanto le tenemos que dar calidad de vida
hasta cuando Dios decida. Pero, obvio, como le ha sucedido a la señora Victoria, la llegada de un niño con algún tipo de problemas es muy doloroso, es terrible, pero solo el tiempo se encarga de calmarnos, ¿no? De entender, de aceptar. De asimilarlo, asumirlo, ¿no? No nos queda otra. Claro. Pero bueno, un principio es durísimo, muy duro, porque el futuro es incierto, no sabes qué va a suceder. En mi caso, yo no sabía ni qué era el síndrome de Down. Y bueno, pues me voy enterando y ¿qué más nos queda? Ayudarle. Y yo lo he llevado a Juan Pablo. ¿Cuántos años tiene Juan Pablo? 19. 19. Tienen, bueno, dependiendo del tipo de síndrome, la expectativa de vida no es muy prolongada, no es muy amplia. En cambio, tu niño ya tiene 19 años, ya es un adolescente, casi entrando a la juventud. Mira, no sé si fue tema del médico o qué, pero cuando nació Juan Pablo me dijeron que no iba a vivir ni 3 meses. Uy. Porque él sufría de una cardiopatía terrible, pero fue operado a los 3 años. Es más, conozco algunos y sé de otras personas con síndrome de Down que pasan los 50. Sí, claro que sí. ¿No? Sí. Entonces, no son los más, pero sí existen personas con posibilidad de vivir muchísimos años. Exactamente. Pienso que si los cuidamos, los atendemos, sí van a vivir más tiempo, ¿no? Entonces, estamos ahí dándole duro a la vida, luchando. Me imagino que es todo un proceso de saber cómo lo tengo que formar, qué le tengo que enseñar, cómo va a aprender mejor, qué tenemos que hacer todo el entorno familiar para que él aprenda de la mejor manera. Me imagino que es toda una serie de incógnitas, es como un nuevo desafío de vida. Y esto vamos a hablarlo más adelante, porque como les decía, ya acá doña Victoria se estaba comunicando con él con señas. Imagínense todo lo que hay que aprender y cómo estas diosas madres son capaces de hacer eso y muchísimo más. Espérenme una pausa, enseguida regresamos.